La industria del pan aún no logra levantar cabeza debido al impacto del COVID-19 en el país, relata el empresario Juan Pablo Estrada. Seguimos situación difícil, 50% de producción. No vemos todavía que esto se mejore. Esto es una situación nacional e internacional. Si usted ve que cuánta gente se está viniendo de Panamá, de Guatemala y todo eso, que era gente que enviaba remesa, significa que hay menos poder adquisitivo para los nicaragüenses. Nosotros, aquí no ha subido el precio, aquí la gente quiere mantener precios, pero sí muchas empresas no están trabajando, otras medio trabajando, y entonces es una situación bastante difícil. Expone que otro de los temas que preocupan son las limitaciones que están teniendo en el tema de las importaciones de productos alimenticios en la región. Entonces estamos atados a un sistema que no es funcional. ¿Qué pasa con este sistema regional centroamericano? Alimentos. Si usted quiere importar alimentos de Guatemala, de El Salvador, esos empresarios tienen que registrar sus productos allá para que vengan a otro país. Si se cayó el sistema, si trabajan media jornada, si el funcionario no está, eso no funciona. Entonces, si ese producto no está reconocido, registrado, certificado, no viene el producto a Nicaragua y Nicaragua no puede darle paso porque es firmante. Aunque quiera Nicaragua, no puede porque Guatemala no lo revisa, no lo registra, no lo certifica. Entonces camina como la tortuga. Entonces todas esas cuestiones que querían hacerse y copiarnos de procedimientos europeos, tenemos que volver a un sistema más ágil en una pandemia. Marcos Medina, Noticias 12.